Este programa es presentado por Alof, Coral Gables, EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti. Bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Pisaron un cuero seco. ¿A qué me refiero? Ayer hicieron el show Daniel Ortega, el camarada cubano que estaba calladito, Díaz-Canel y, por supuesto, Maduro. Y Ortega, que generalmente es callado, llevó la voz cantante. Y entonces le cayó encima a su compañero, amigo, camarada, etcétera, de Colombia. Y pues este le contestó. Y le contestó hoy. Porque es una papa caliente. Es una papa caliente el tema, que es bien difícil de manejar. Y estos se precipitaron a caerle encima, tú sabes. Y aquí está la respuesta del presidente de Colombia. Ruédalo. Gustavo Petro nos ha llamado arrastrado. Daniel Ortega, solo porque queremos una solución negociada, pacífica y democrática en Venezuela. Tal insulto me permite contestarle, al menos no arrastro los derechos humanos del pueblo de mi país, y menos los de mis compañeros de armas y de lucha contra la dictadura. Ahí está. Por la calle del medio. Eso te indica la papa caliente. Y defender a Maduro tiene un costo altísimo, porque Maduro ha sido transgresor del ordenamiento jurídico. Maduro ha falseado unas elecciones. Maduro no ha presentado pruebas. Maduro tiene el récord de presos políticos de Venezuela. No han importado edad, sexo, no, a todo el mundo. Maduro se ha saltado todo por la torera, y los socios de Maduro también. Hasta tal punto que viene algo muy importante, que es la reunión en la OEA con la Comisión Interamericana de Derecho Humano. Pero dicho este, quiero ponerle orden a las informaciones de hoy. El Mundo sostiene de que no va a ir al circo planteado por el Ministerio Público. ¿Qué pasa? Primero, ¿quién es el fiscal del Ministerio Público? Militante del partido de gobierno, que fue gobernador, que anteriormente eso era defensor de derechos humanos, y ahora es fiscal del Ministerio Público. Es decir, imagínense qué hay que tener en la cabeza para ser defensor. ¿Defensor frente qué? Frente a las acusaciones del fiscal, y después pasar a ser el fiscal. O sea, jugar dos papeles contrarios a sí mismo. ¿Por qué? Porque hay una lealtad perruna con quien está en Miraflores. Pero ¿cómo va a pasar a la historia el fiscal? ¿En sí, pero no? Cuando era defensor de derechos humanos y pintaba, yo sé, ya yo les he contado el cuento. Y bueno, si no, lo voy a repetir para que usted lo sepa. Era presidente Luis Herrera, y una vez Luis Herrera le plantea a quien era jefe de la DICIP, dijo: ¿quién es Tarek?
Y yo, no sé quién estaré. Okay, vamos a averiguar. Es que cada vez que vengo para la casa, libertad para Tarek en los túneles. Y de repente hicieron todo un sistema y encontraron un tipo pintando libertad para Tarek. Pues era Tarek quien pintaba los letreros. Entonces se montó toda una historia de derechos humanos. Por supuesto, a la larga se identificó con Maduro, etcétera, perdió la gobernación, tal, lo nombraron fiscal y ahora adopta esa posición y maneja la acción pública a su querer y saber y entender de Miraflores. Bueno, dentro de eso, ¿cómo puede usted hablar de Estado de Derecho? Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo en el país? Que María Corina y Edmundo están haciendo lo adecuado y están respondiendo. Primero le ganaron una elección con una diferencia enorme. Yo creo que a Maduro lo sorprendieron. Y lo sorprendieron porque el engaño estaba de los hermanitos. Quien manejaba por el otro lado todo lo de las elecciones, encuestas, etcétera, eran los hermanitos. Entonces, como eso no tiene una estructura de gobierno, sino una serie de forajidos, de malhechores que se reúnen y se llaman gobierno. Pues se maneja así. Y de esa manera, entonces tenemos que el mundo no se maneja así. Y por eso la OEA anunció en sesión extraordinaria para mañana tratar la situación de Venezuela, en Venezuela. Lo leemos del portal de nuestra casa, lo tenemos ahí, ahí está. OEA convoca a una sesión extraordinaria sobre situación de Venezuela. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos convocó una sesión extraordinaria para este miércoles 28 de agosto en horas de la mañana con el fin de tratar la situación postelectoral en Venezuela por el fraude cometido por el dictador Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio. Almagro, por supuesto, repudió, etcétera, etcétera. ¿Cómo quieren que Edmundo González, aquí está, que repudian, se vaya a presentar ante Tarek? Y aquí estoy, señor Tarek. ¿Usted cree en la justicia en Venezuela? ¿Usted cree en el respeto constitucional en Venezuela? Por supuesto que no. Ahora, se ha ido del país. Porque para eso fue que tiraron la citación, ¿para qué? ¿No? Aquí está. Es decir, lo que nos han acostumbrado en los últimos años es a callar, a no protestar y a aceptar en cierto sentido la manipulación. Pero ya no. Y ya no, lo que pasa es que los venezolanos, sobre todo los venezolanos que están allá, son mucho más inteligentes en el manejo de sus desplazamientos, de sus declaraciones, etc. Porque están bajo un régimen dictatorial. Esto no está fácil para Maduro. Esto se le complica internacionalmente mucho más. Y si se buscó de abogado defensor a Ortega, mira por dónde le salió el tiro por la culata. Tenemos un programa interesante, no se lo pierda. Breve pausa.